Hola, espero que estén muy bien donde quiera que se encuentren. Hoy les voy a compartir una receta de salpicón de pollo y tengo tres pechugas aquí y tengo huesitos también de la pechuga, pero estos se los voy a poner nada más para que le dé más saborcito al caldo porque ya los tengo aquí. Un trozo de cebolla, cuatro dientes de ajo y sal cantidad al gusto. Esto es para cocer el pollo. También tengo 2 litros de agua hirviendo o lo que son 8 tazas. Y pondré las pechugas. Colocaré también la cebolla, los ajos y sal cantidad al gusto. Yo le voy a poner una cucharada sopera. Lo tapamos y lo dejamos hasta que esté cocido. Y para el salpicón vamos a necesitar 2 zanahorias, 2 papas, un chayote, la cuarta parte de una cebolla grande, un pepino, la cuarta parte de una cucharadita cafetera de pimienta, media barra de mantequilla de 113 gramos, 2 cucharadas de vinagre blanco. Cortaré los vegetales. Han pasado 48 minutos, el pollo ya está. Lo voy a retirar. En el caldo de pollo pondré a precocer los vegetales. Primero pondré la papa. Ya están las papas, las voy a retirar. No deben de quedar bien cocidas, deben de quedar duritas todavía. Como les dicen comúnmente, sancochadas. Continuamos con el chayote. Igual lo vamos a dejar aproximadamente 5 minutos nada más. En una cacerola colocaremos la mantequilla, la cebolla y la pimienta. Cuando la cebolla empiece a cristalizar, integramos el pollo que ya lo tenemos deshebrado. Le voy a poner poquitita sal. Cuando ya se integró bien la cebolla y el pollo, le pondré 2 cucharadas de caldo de pollo. Es aproximadamente una taza de las medidoras. Para que quede jugoso. Ha hervido durante 3 minutos. Lo colocaré en el recipiente donde lo voy a presentar. Enseguida integramos los vegetales. El vinagre. Y cuando ya no esté muy caliente, integramos el pepino. Y lo vamos a servir en tostadas. Siempre me preguntan para cuántas personas alcanza y mi respuesta es que depende de la cantidad que le pongan ustedes a cada tostada o las tostadas que vayan a servir a cada persona. Está bien sabroso. Gracias. Yo espero que esta receta les sea de utilidad. Les mando un fuerte abrazo. Les invito a compartir mis recetas en sus redes sociales, a suscribirse y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión. Yo me quedaré haciéndole los honores a esta deliciosa tostada.